And girls from all around the world, and this is for all of you. This is for back home and my mom and dad, my sister. I'm going to get married in 10 days, so this is for my going to be wife. All my chefs back home in Dubai. Campeonato Mundial de Tapas en Valladolid. Déjenme contarles que Alimentos de España, por primera vez, y se lo agradecemos de corazón, se ha unido a esta gran familia que hace posible el concurso nacional de tapas. ¿Vemos unas imágenes? Hace que todos los focos estén puestos en ti. Que todo el mundo te apoye y te anime con todas sus fuerzas. Pero esos focos no deberían estar solo sobre nosotros, sino también sobre esos pobres agricultores, ganaderos y pescadores que junto a sus padres y abuelos siguen haciendo de nuestro país el más rico del mundo. Pongamos todos los focos sobre esos jóvenes artesanos, orfebres, pensadores que han aprendido este arte de los mejores maestros. Animemos sin descanso a esos nuevos alquimistas que buscan auténtica piedra filosofal que ya buscaban sus ancestros. Debemos aplaudir a todos esos museos que encontramos en cada esquina. Aceite de oliva de nuestro país, de España, que es patrocinador del Campeonato Mundial de Tapas de Valladolid. Vamos a disfrutar del vídeo interprofesional de los aceites de oliva de España. Somos uno de los países más saludables del mundo y eso por algo será. ¿Será porque hacemos más deporte? Sí, será por el sol. Porque lo llevamos en la ADN, ¿eh? Por nuestro estilo de vida. Pues igual será porque contamos con un ingrediente único, base de la dieta mediterránea. Aceites de oliva de España, son para todo el país. Pues aceites de oliva de España, los que deberíamos aplaudir, ya no solo porque estén aquí presentes, sino porque están presentes en el memorial en nuestras casas. Eso nos hace unos privilegiados a los españoles, a los que lo disfrutamos a diario. Somos la envidia de todo el mundo. Pues para que no se mueran de envidia los concursantes, que sepan que todos van a recibir una botella de aceite por cortesía de la Interprofesional del Aceite de Oliva de España. Ya no comienza la entrega de los premios del campeonato, el sexto campeonato mundial de pinchos y tapas, ciudad de Valladolid. Atentos, accesis a la tapa más tradicional, dotado con un diploma que va a entregar Guillermo Rodríguez Martín, director de la Casa de la India, en representación del país visitante India y país invitado al año que viene, cuando quiera. Guillermo Rodríguez. Este accesit lo va a recibir Joana Duarte, del restaurante Pau de Canela, Portugal, por su mordisco atlántico. De esta entrega de premios. Muchas felicidades. Gracias. A disfrutarlo. No te olvides de ese tesoro. Siguiente acceso. Esta vez al mejor concepto de tapa, dotado con un diploma que entregará el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Caramanzana Rey. Don Víctor.
Gracias y muy amable. Este acceso al mejor concepto de tapa es para Salud Criollo de Alejandro San José del restaurante Habanero Taquería de España, hermanado con el restaurante Habanero Taquería, o sea, con su restaurante. Alejandro San José, recordaréis que hizo niños a México, país que le tiene el corazón más que el partido. Ya él sube con una bandera de España, despliega la bandera, hombre, que la veamos, ahí estamos, muy bien, sí señor. Muchas felicidades. Felicidades. Accesit a la tapa más vanguardista, dotado con diploma que entregará. Le tengo un cariño a esta mujer y a su marido que ni os imagináis. Y nos hemos visto muy poco, pero la he querido escuchándola a la distancia y comiendo en su casa. Susi Díaz, presidenta de Saborea España. Me vas a dejar que te dé eso ahora. Antes estábamos en todo el día. Atención. Este diploma, este acceso a la tapa más vanguardista es para Amerito, con su ceviche de salmón del restaurante Cucina Vino Australia, hermanado con el restaurante Cinco Mundos. El acceso se nos va a Australia. Muchas felicidades, bonito detalle de salir cada uno con su bandera, la bandera de su país. ¡Bravo! ¡Congratulations! Entramos. Bueno, entramos en la recta final. Antes, me gustaría que aquellos que, con cuidado para no sacarle un ojo al que tienen al lado, aquellos países que no hayan recibido premio me enseñen las banderas. Que las sondeen, por favor. Que se vea que estáis ahí. El resto de los países que todavía pueden estar premiados, ¿eh? ¡Ojo! Cualquiera de ellos. Bonita imagen. Muy bonita imagen. Sí, señor. Preciosa. Gracias, gracias, gracias. Atentos. Tercer clasificado. Contener el aliento. Tercer clasificado del sexto campeonato mundial de etapas Ciudad de Valladolid, dotado con 2.500 euros, diploma y trofeo, que entregarán Jaime Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería, al que pedimos suba, por favor. Gracias, Jaime. Ha ido a parar a la creación Mari Montaña de James Russell, del restaurante Michelin Sabores de Reino Unido, hermanado con el restaurante Gastrobar Sabores. Congratulations. Ahí está. Muchas felicidades. James Russell. Se lleva este merecido tercer premio y 2.500 de Lala. Estaban vistosos y hacían ruido en la cara. Segundo clasificado del sexto campeonato mundial de etapas Ciudad de Valladolid. Este premio está dotado de 5.000 euros. Por supuesto también su diploma y su trofeo. Y lo va a entregar la concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, Ana Redondo, en nombre del Ayuntamiento y de Turismo de Portugal, el país ha invitado, cuando quiera, Ana. Aunque ya haya subido, la podemos volver a aplaudir. Gracias. Bueno, la cosa empieza a ponerse seria, ¿eh?
Ladies and gentlemen, attention, please. La tapa ganadora ha sido Ash 2 de Jean Tag Frederick Bond del restaurante Pony de Nueva Zelanda. El ganador del restaurante Alquimia. Dos premios que se nos dan a Feanía. De Valladolid a las Antípodas. Muchas felicidades, amigo. No te están dando de nada, pero él está muy contento, es de lo que se trata. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ole, ole! Thank you very much. El premio Aceites de Oliva de España a la mejor tapa del sexto Campeonato Mundial de Tapas Ciudad de Valladolid está dotado con un premio que consiste en un cheque valorado en 10.000 euros, diploma y trofeo que va a entregar el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, la presidenta del jurado, Leonor Espinosa, y Teresa Pérez Millán, directora gerente de la Interprofesional de los Aceites de Oliva de España. Por favor, suban al estrado, porque nuestro rey favorito que antiguo soy. Apostando por la modernidad en el concepto de la tapa que han adoptado como suya ya estos concursantes que han venido de muchos países del resto del mundo, el jurado ha querido que fuera ganador Fijara Baba Ganoush de León. Del primer premio. Ahora a ver cómo le pido que nos dirija más palabras. Muchas felicidades, amigo. Ahí estamos, a la foto. Felicidades. Boys and girls from all around the world, and this is for all of you. This is for back home and my mom and dad, my sister. I'm going to get married in 10 days, so this is for my going-to-be wife. All my chefs back home in Dubai, and thank you so much, this means a lot. Thank you very much, Akel and James and Chef Thor, who's been with us from the beginning to the end. It means a lot, and Valladolid is a beautiful city. We're going to come back again. UAE is going to come back again next year, and we'll take it back again. So thank you very much. Básicamente ha manifestado su orgullo de representar aquí a su país, también de compartir este concurso con chefs tan prestigiosos como todos los que están aquí, y ha dedicado el premio a su padre, a su madre, a quien ha tenido su futura esposa, ex wife, que con la que se casa en 10 días, así que también estás a tiempo. Y nada, le ha agradecido. ¡Huye! ¡Quédate aquí! Thank you very much, and thank you very much, Oscar Alcalde.